Porque tenemos que decir, estamos en un vídeo más para el canal y esta vez estamos aquí en el terreno, chicos, donde me preguntaron, oye, ¿qué tal está tu colorín? ¿Cuánto tiempo tiene? Bueno, me preguntaron, ya le mandé mensaje que iba a subir el video. Y aquí está, cracks, la semillita que una vez planté. Ahí la lleva, mira nada más, es el colorín. Hay muchos colorines por aquí, así que pues no fue muy difícil germinarlo, plantarlo, desarrollarlo y tenerlo aquí. Está creciendo bastante, bastante grande, bastante, bastante rápido. ¿Cuánto mide? Como unos 2 metros ya, como 2 metritos. Está bastante grandecito. Tú puedes pensar que 2 metros es mucho, pero pues tampoco, porque pues es, imagínate, planta hacia arriba y no está tan frondoso. Tampoco es que la estatura humana sea tan poca, así que unos 70 para 2 metros son 30 centímetros. Ok, entonces pues así, chicos, ahí está. Hay mucho viento, espero que se escuche bien, pero pues estamos aquí en el terreno. Ya les acabo de comentar que es mi colorín, actualización del colorín, chicos, se los estoy mostrando. Y también los demás árboles que tengo en mi huerta, que es ese guamúchil, una granada. Aquí tengo este tamarindo tan bonito, precioso y hermoso que tengo. Me está cayendo una plaga de talatas, de hormigas cortadoras. Tengo aquí otro arbolito, un granado, dos limones y un mango allá atrás, chicos. Y bueno, pues nada, nada más quería presumirles y mis dos arbustos de toloache. Un toloache, dos toloaches. Y bueno, chicos, no olviden suscribirse, no olviden dejar su super like a este canal, su canal favorito de plantas. Nos vemos en otro video, chicos. Bye.